¿Qué tanto sentido tiene trazar una línea recta en un mapa y decir que eso no es territorio Taromenani? Las líneas rectas en los mapas me provocan muchas dudas, porque la geografía es absolutamente irregular. Y cuando hablamos de poblaciones en estos mapas, pues las poblaciones tienen también sus propios mapas y establecen sus propios límites y establecen sus propias áreas en donde realizan unas actividades. Se han identificado grupos dentro de los límites de los bloques 14, del bloque 17, del bloque 16. Hay presencia en el campo Armadillo, en el campo Cononaco, en el campo Tihuino, ¿ya? Pero aún no sabemos cómo está distribuida esta presencia. No hay todavía muy poca identificación de las casas y de las chacras, ¿ya? Hay pruebas irrefutables con fotografías que se han tomado, con sobrevuelos que se han hecho en varias zonas en donde se encuentran estos pueblos. Pero de allí a entender la complejidad de su territorialidad, eso demanda un estudio muy profundo y muy serio. Defíneme territorialidad. Mucha gente no entiende. Mucha gente dice, ¿Ya? pero la casa está muy lejos. Sí. Y entonces, ¿cómo? Si está a 70 kilómetros de la casa, está todo bien. A ver, entendamos como territorialidad los espacios, los distintos espacios en donde estos pueblos tienen presencia y actuación. Muchas de estas actuaciones se han dado fuera de los límites de la zona intangible y fuera de los límites de la zona de amortiguamiento. Pero las zonas internamente, ya en la selva, por donde los pueblos se desplazan, los senderos, sus zonas de cacería, sus lugares espirituales, sus cementerios, los lugares donde han dejado sembradas las chontas desde hace generaciones, ¿ya? Y cómo se van desplazando y conociendo todas estas áreas, eso aún está por definirse. Sus territorios deben estar garantizados. Nos falta una descripción acertada o llegar a un concepto de cómo definimos el territorio para los pueblos aislados. Yo desde hace años en mis publicaciones vengo diciendo y reclamando que se tiene que avanzar en definir un territorio para estos pueblos. Y definir un territorio no significa trazar un círculo en un mapa, ¿sí? Definir un territorio tiene que, este territorio tiene que obedecer a las demandas territoriales que están ejerciendo estos pueblos, ¿ya? Ahí está un desafío que tenemos como sociedad. ¿Qué capacidad de entendimiento real y qué voluntad política tenemos para garantizar la sobrevivencia de estos pueblos? Transhumantes, escuchaba ayer la palabra en la Asamblea Nacional que se utilizaba, ¿sí? Que se establecen en una área, luego de un determinado tiempo se establecen en otra y luego van a otra, ¿ya? Y parecería que esto es una locura, o sea, estos pueblos son unos nómadas que están circulando y por eso hace difícil la protección y por eso no les podemos dar un territorio. Qué cosa más equivocada. Porque nosotros hacemos algo muy parecido. Nosotros vivimos en nuestra casa, nuestros padres viven en otro barrio o posiblemente en otra ciudad y en algunos casos en otro país. ¿Ya? Nuestra oficina está en otro lado. Nuestra zona de diversión o de las vacaciones en la playa están fuera de la ciudad de donde vivimos. Entonces, cuando tú me preguntas a mí cuál es mi territorio, ¿qué te puedo responder? ¿Mi territorio es la ciudad de Quito o mi territorio es el Ecuador? Porque allí vivo, trabajo y me voy de vacaciones. Pero para nosotros sí están garantizadas las condiciones y se invierten todos los recursos necesarios, ¿sí? Para que podamos tener una serie de servicios y condiciones para mejorarnos la vida. ¿Por qué no se puede hacer eso para los pueblos en aislamiento? ¿Por qué no podemos hacer un pequeñito esfuerzo de este país para entender y tratar de crearles unas condiciones de existencia que sean dignas, que aseguren su supervivencia? Digamos, ¿tus trabajos vendrían a ser concluyentes respecto a los territorios de estos pueblos ocultos, respecto a todo el área del Parque Nacional Yasuní? A ver, primeramente los estudios etnográficos, antropológicos, resultan muy difíciles de que sean concluyentes, ¿sí? Me parece que es un trabajo interpretativo sobre ciertas dinámicas culturales que hacemos, ¿ya? Y sobre esto, lo único que puede darse, lo único que podría definir es la permanente discusión. Es decir, un aporte colectivo desde varias disciplinas, ¿sí? Hacia la concreción de datos cada vez más precisos sobre el tema, ¿ya? Mis estudios se han concentrado en el lado occidental de lo que sería la reserva de biosfera Yasuní. Sobre la zona oriental del parque, yo no he realizado estudios. ¿Existen estudios?
Desconozco que existan estudios precisos, digamos, ¿no? Que se hayan realizado en el bloque 31, en el bloque ITT, o en ciertas zonas de las partes de la zona intangible. ¿Existe fundamento técnico desde el punto de vista antropológico para afirmar que el 31 y el ITT no son territorio Tarumenani? Faltan investigaciones, definitivamente. El ministro de Justicia citó tu nombre en la asamblea y dijo que los estudios del Ministerio de Justicia, entre otras cosas, se basaban en tus estudios. ¿Colaboraste tú con ellos para la elaboración de este informe final y esos mapas? No, insisto, mis publicaciones se han referido al lado occidental del parque. Y para que la gente lo entienda, el lado occidental no está para nada cerca del 31 y del ITT. Está en el extremo opuesto. ¿Qué es lo que tú piensas cuando un funcionario petrolero dice categóricamente que no existe evidencia en los últimos 40 años de presencia de pueblos ocultos en el ITT y que por lo tanto no están ahí? Simplemente me demuestra el desconocimiento que tiene. ¿Por qué? Porque no existe un solo estudio, una sola, un trabajo documentado desde hace 40 años sobre pueblos aislados en general, y mucho menos sobre áreas específicas. Yo recuerdo que en el año 2005, 2006, cuando Petrobras estaba en el bloque 31, ellos organizaron, si no me equivoco, el primer encuentro nacional sobre políticas de protección o de protocolos. O sea, tuvo que ser una empresa petrolera la que empieza a marcar la cancha, digamos, o a expresar una voluntad de preocupación por la existencia de estos pueblos. Petrobras estaba encargada del bloque 31. Si es que estaría absolutamente descartada la presencia de pueblos aislados en aquel entonces, en el 2005, ¿por qué entonces elaborar protocolos? ¿Por qué entonces elaborar planes de contingencia? ¿Sí? Me parece que ahí le salió mal la jugada. Muchos de los hechos de violencia que se han dado alrededor de los pueblos aislados han estado dentro de los límites de concesiones petroleras. Entonces tenemos que contender, cuando nos referimos a la violencia, a toda esta ocupación del espacio de esta manera, a todo este cambio en el paisaje, a la contaminación ambiental provocada. ¿Y qué respuestas te dan los pueblos desde adentro? La respuesta la hemos visto y hemos sido testigos de las tenaces situaciones que se han creado. Oye, ¿no puede pasar que llegue una petrolera y los Tarumenani se vayan un poquito más allacito? Puede ser, puede ser. Muchos de ellos se fueron acercando hacia los campamentos, principalmente petroleros. ¿Ya? Algunos motivos, pongamos el motivo tecnológico. El poder tener tecnologías nuevas que les faciliten la realización de sus actividades diarias, por ejemplo. Por ejemplo, Hachas, por ejemplo, machetes, por ejemplo, ollas, eso te dice además que está por muy cerca. Ellos ejemplo, ven cómo funcionan esos artefactos. por ejemplo, fibras de plástico que hemos visto que las utilizan en las lanzas, ya como decoración. Bien, entonces estos pueblos se quedan en la cercanía de esta frontera, ¿ya? Porque de alguna manera la frontera les provee involuntariamente de ciertos objetos. La defensa que habían realizado durante siglos al ingreso de extraños al territorio, pues se sigue manifestando. Los últimos ataques, los ataques del pasado mes de marzo, ¿sí? En el bloque 16, el ataque a Sandra Zavala y su familia en el año 2008-2009. Todo esto se da en zona de frontera. Allí las medidas de precaución tienen que ser extremas. Y para las zonas donde aún no se han identificado los grupos como tales, ¿ya? Es imprescindible que se realicen más estudios, que se dé más tiempo, ¿sí? Que se tenga en cuenta de que la zona intangible está garantizada y el Estado debe, digamos, está garantizada en el papel, pero debe garantizarla también en la práctica. El hecho que en un mapa petrolero va constriñendo el territorio tradicional que utilizaron estos grupos, o su territorio ancestral, como alguna gente lo podría denominar. Eso es verdad, ¿ya? O sea, el momento en que empieza a ser un territorio con una actividad tan agresiva como es la actividad petrolera, me refiero al
los helicópteros, a la apertura de carreteras, a la presencia de personal nuevo, a los riesgos de contagios que pueden tener justamente por la densidad poblacional. Entonces, todo esto va achicando, achicando y achicando el territorio. Es una ecuación simple, ¿no? A mayor presencia de actores extraños, a mayor presencia de actividades extractivas tan intensas, ¿sí? La competencia por los recursos es mayor simplemente, ¿no? Y es una competencia donde los más débiles efectivamente no tienen la misma posibilidad de supervivencia de los actores con mayores potencialidades en el Yasuní. José, uno de los argumentos ahora es que, bueno, supongamos que están ahí, serán 100, 200, 300, no sabemos, pero serán pocos, eso seguro. ¿Por 300 personas vale sacrificar el desarrollo del país? No podemos superponer los derechos de unos a los derechos de otros. Y si tomamos en cuenta lo que dicen las directrices de protección a los pueblos aislados, si es que existe duda sobre el derecho, simplemente se debe garantizar el derecho del más débil. Y lo dicen específicamente en el capítulo referido a actividades extractivas. Cuando los intereses nacionales se sobreponen a los territorios de los pueblos aislados, debe primar el derecho del más débil. José, ¿tú crees, de verdad crees, que sea posible después de una masacre como la del 2003 y una masacre como la de marzo pasado, pensar en la supervivencia de los pueblos ocultos? Es un deber que tenemos que pensar en la protección de estos pueblos. ¿Sí? ¿Crees que tengan alguna posibilidad de sobrevivir? La tienen. Nos han demostrado que la tienen. Nos han demostrado que han sido capaces de sobrevivir a varios procesos de conquista, a varios procesos de etnocidio y genocidio. ¿Crees que como sociedad logremos garantizar su vida? Debemos hacer todo lo posible. ¿Por qué simplemente no les contactan a estas 300 personas y les ponen a trabajar en agricultura y les dan un departamento y les dan una casa para que vivan mejor? Por el simple hecho de que eso constituye un delito de genocidio y etnocidio. Hay que reconocer que el trabajo de protección a los pueblos aislados ha iniciado hace 6 años atrás. Por primera vez. Por primera vez hay una política pública. Por primera vez hay un trabajo desde una institución, ¿sí?, orientado a la protección de estos pueblos aislados. En el marco de esta discusión nacional, debemos de exigir que este cuidado sea más preciso. No me parece que es el mejor momento para echar abajo los pocos alcances que se han tenido. En los lugares donde hemos encontrado pueblos aislados, donde se han identificado sus casas, donde se han identificado sus chacras, ¿cómo se va a garantizar que estas casas no vuelvan a ser atacadas? Que no vuelvan a ser sobrevoladas, que nadie les vuelva a arrojar objetos. Porque me parece a veces, incluso hasta cómplice, que se siga hablando de zonas donde no sabemos qué pasa. Y olvidemos lo que sí sucede en las zonas donde estos pueblos sí están y actúan y viven. Ahora mismo soy parte de la comisión de investigación Guarani Tarumenani. Esta es una comisión que fue creada hace 2 meses... sí, por el presidente, para investigar los hechos de los últimos hechos de violencia entre la nacionalidad guaraní y pueblos aislados. Y me gustaría que quede claro que por eso no podemos abordar este tema, porque hay una investigación en curso contigo en detalle. Solo me gustaría hacerte una pregunta más desde lo personal. ¿Puedes desprender, digamos, el ser humano del académico para investigar estos hechos con objetividad, de una manera fría? ¿Cómo es investigar algo como lo que pasó en marzo? Cuando empecé todo este proceso, digamos, de investigación, nunca tuve las intenciones de llegar a este punto, ¿sí? De tener que ser parte, digamos, de esta investigación, donde posiblemente los héroes de esta historia no tienen un final feliz. Va a ser muy complicado poder llegar a los detalles finales de lo que puede haber ocurrido en el mes de marzo. Sí. No podríamos...
Ojalá no habría pasado. Saber que en el mundo hay personas que han rechazado a las comodidades que la civilización nos ha llevado. La simpleza de la vida, el profundo entendimiento, la profunda filosofía de una de las relaciones entre las personas y el medio ambiente. Sí, eso es esperanzador. No se me ocurriría jamás pensar que un puente en la Amazonía significa más progreso. Me parece que si vamos a progresar sería cuando estos pueblos tengan plenamente garantizados sus derechos, tengan una participación activa de las decisiones que suceden en el territorio nacional. Sí, esos son los avances que a mí me gustaría ver.